Quiero compartir con usted mi opinión. Es muy frecuente la preocupación que algunos sentimos, a los que nos gusta la política, sobre involucrar también al ciudadano en esa preocupación, porque la política sí es importante. Hace muchos años, hace más de 24 siglos, 2400 años, había un pensador chino, Confucio, que siempre planteaba que era tan importante que quienes iban a gobernar se prepararan para gobernar, como que también los gobernados se prepararan para ser gobernados y comprendieran y aceptaran cómo se gobierna y cómo se deben tomar las decisiones. Esto dentro del marco de que en muchas ocasiones hay gente que le gusta la política, pero no está interesada en participar en la política, en ser parte de un gobierno, en la administración pública. Y hay otros que sí tienen un interés particular de estar en la función pública y dirigir el gobierno. Desde esa perspectiva, nosotros deberíamos estar muy preocupados en ambos casos por conocer muy bien el Estado costarricense, por conocer los partidos políticos, y desde aquí, desde esta Cámara, siempre hacemos el esfuerzo para que usted conozca las diferentes alternativas que se van a dar para el 2018 en las próximas elecciones nacionales. Usted tiene una obligación, independientemente de que quiera o no quiera ser parte del poder ejecutivo, que no lo tenga en sus planes, que es ser un ciudadano responsable, informado y conocer todas las diferentes prismas de los partidos políticos. Usted no puede exigir, si usted mismo no se exige, ser más responsable y ser más comprometido con la política. Esa es mi opinión. Disfruta el Volcán Arenal, todo incluido, solo en Montaña de Fuego Resort and Spa. La magnífica sensación de aventurarse, comer delicioso y tomar lo que querás y cuando querás. Vivilo ahora con los paquetes especiales desde $75 por persona. Y es que de lo único que te tenés que preocupar es de descansar y desconectarte de la rutina diaria. No lo pensés más, reserva ya. Llama al 2479-1220 o en www.montanadefuego.com. Pregunta por las super promociones de temporada. Aplican restricciones. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y palabras, charlas de café la involucran en el acontecer, en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, la superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué te parece si planificamos un menú semanal? Ahorraremos tiempo y dinero. ¡Woohoo! ¡Que sea variado y natural! La mitad de lo que pones en mí deben ser frutas y vegetales. Acompáñame siempre con agua. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué bueno comer así! Come siempre variado y natural. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. De cara a los procesos electorales del 2018, ya hemos visto la Liberación Nacional y ahora le entramos al tema de otros partidos. El día de hoy vamos a arrancar con el partido Frente Amplio. Y para tales efectos hemos invitado al diputado José Francisco Camacho,
quien es precandidato del partido Frente Amplio, más conocido como Fran Camacho. Don Fran, un placer tenerlo aquí. Así es, don Claudio. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación y para servirle en lo que usted desee preguntar. Le invito a que brindemos por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud. 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 Don Fran, cuando uno piensa en el Frente Amplio y se va al 2014 y lo ve hoy en día, uno le da la tentación de pensar si lo que sucedió en el 2014, que muchos de ustedes ni siquiera lo esperaban, no fue una moda, y si lo que el Frente Amplio hoy representa, después de pasar de 1 a 9 diputados, se podrá sostener en ese fervor para el 2018. ¿Cuál es su lectura alrededor de ese fenómeno que representó el Frente Amplio en el 2014? Claro, el Frente Amplio es un partido en crecimiento, es un partido que se estructura, uh-huh. Es un partido que en este momento está fortaleciendo toda su base. Estamos muy contentos porque el proceso realmente va muy bien, hay una participación muy entusiasta del militante Frente Amplista. El hecho de tener 9 diputados, haber tenido un crecimiento de un 900% en la Asamblea Legislativa, pues claro que es algo que hace que el partido tenga que hacer ajustes inmediatos, que tal vez estaban planeados para largo y mediano plazo y que hay que ajustarlos de manera inmediata porque el crecimiento fue abrupto. Este fenómeno que se da en donde el electorado de alguna manera sale a buscar opciones distintas a las que ya existían. Acordémonos que veníamos de 8 años de Liberación Nacional y por supuesto que el abanico de posibilidades políticas que se abren pues dan una posibilidad interesantísima al Frente Amplio, la cual la ciudadanía también considera, dándonos un 17%, haciendo que pasemos de un diputado, como bien usted lo dice, a 9 diputados en la Asamblea Legislativa, con la responsabilidad que esto conlleva, por supuesto. Obviamente, la coyuntura política es distinta. Estamos hablando de un partido Acción Ciudadana con un presidente, si se quiere, nuevo también en la política nacional, donde Guillermo Solís no fue ni diputado, no fue ministro, ¿no? O sea, una persona que de una vez llegó a ser presidente de la República, pues ha hecho que de alguna manera todos en este proceso nos acomodemos. Y entonces la visibilización de las diferentes fracciones pues ha sido, tomando en cuenta que somos 9, pues de alguna manera contenida. O sea, no ha habido una fracción en la Asamblea Legislativa que usted pueda decir, bueno, sobresale sobre todas las demás o no sobresale, ¿verdad? Por supuesto que han habido algunos temas en los que el Frente Amplio siempre ha llevado la bandera. Recordemos que es un partido que nace de las luchas sociales, es un partido que representa las clases populares de este país, eso tenemos que fortalecerlo. Y por supuesto que eso de alguna manera también ha venido a hacer que el partido se mantenga vigente. El hecho de haber tenido un crecimiento tan importante pues también genera esa responsabilidad de mantenerlo y creo que de alguna manera el partido lo ha hecho bien. Nos hemos estructurado, hemos estado generando alternativas y hoy estamos presentando, bueno, nuevas caras, nuevos liderazgos en lo que vendrá en el 2018. En ese tema de las nuevas caras y los nuevos liderazgos y en el análisis que usted hacía de que ninguna de las facciones se sale como que todas son muy parejas en cuanto a la percepción ciudadana. ¿Es esto lo que le permite a usted ser precandidato del Frente Amplio? ¿Lo hubiese usted intentado si el precandidato hubiese sido José María Villalta? ¿Usted estaba totalmente convencido de los dos, junto con Edgardo Araya? Usted es el que toma, digamos, la decisión como último de los dos. ¿Qué es lo que lo motiva a usted realmente a promover su nombre? ¿Es fortalecer el partido, fortalecer su imagen o realmente es una vocación de poder? Mire, en el Frente Amplio asumimos las responsabilidades en donde nos corresponda. Nos ha correspondido, gracias a la confianza del electorado cartaginés, hoy ser diputado de la República por esta provincia. Fue regidor también usted, ¿verdad? Yo fui regidor entre el 2002 y 2006 allá en el Guarco de Cartago, en la municipalidad del Guarco. Uh-huh. Por supuesto que es un cambio abismal, o sea, son dos cosas totalmente diferentes, no se pueden ni comparar siquiera.
Cuando el compañero Villalta dice no voy a esta contienda electoral por razones que él esgrimió en su momento, pues quedan espacios en el partido. O sea, aquí nosotros tenemos que ser responsables y generar esa coyuntura necesaria para que este partido se una, para que este partido crezca, para que este partido se fortalezca. Cuando el compañero Edgardo presenta su nombre, quien es hoy jefe de fracción, con quien hemos trabajado muy bien también, quiero decir que soy un diputado, una persona disciplinada en mi accionar con la fracción y por supuesto con las decisiones que se toman, cuando se presenta el nombre del compañero, pues lo que vemos, lo que consideramos es que quedan espacios dentro del partido, un partido tan diverso, un partido que viene compuesto de diferentes sectores, y no se llena el espacio totalmente con el compañero Edgardo, quedan espacios. Bueno, es importante que estos espacios se llenen, es importante salir a decirle a la militancia del Frente Amplio que hay otra opción, que tenemos la oportunidad de escoger dentro de nuestro partido en un proceso democrático. Ahora, ¿está escogiendo la gente entre dos personas o está escogiendo la gente entre dos visiones diferentes del Frente Amplio? Me parece que hay un poquito de cada cosa. Está escogiendo entre dos personas y está escogiendo dentro de la posibilidad de tener dos visiones un tanto distintas. Porque es bueno que el televidente sepa que ustedes la elección la hacen entre 100 y 150 personas, que son asambleístas, que no es abierta. Entonces, ahí hay una división diferente entre esas 150 personas que pueda permitirle a usted diferenciarse de Edgardo Araya, más que tienen un pacto de no agresión. Entonces, ¿dónde están las diferencias? ¿Por qué alguien en la asamblea del Frente Amplio debería votar por usted o no votar por Edgardo Araya? Mire, se torna muy interesante porque es una convención diferente. Es una convención cerrada, es una convención de partido. No estamos acudiendo a buscar suma millonaria, ni mucho menos para poder financiar una campaña política. Es una campaña sumamente austera. Por supuesto que el llegarle a menos gente, parece mentira, es más difícil que llegarle a más gente. Las opciones se reducen mucho, a pesar, aunque seamos solo dos, se reducen muchísimo las posibilidades y tenemos que ser en ese sentido más acuciosos, ser más directos con el mensaje. Las propuestas tienen que ser concretas, tenemos que vender ideas. O sea, no es demagogia lo que la gente quiere escuchar dentro del Frente Amplio. Pero usted y Edgardo van a tener exposición. Ya, por ejemplo, en este programa van a estar claro. Los dos. Y el ciudadano desde ahora va a empezar a verlos, aunque no voten, va a empezar a verlos como una posibilidad de alternativa. Y es posible que aunque no vote, diga, me gusta más Frank o me gusta más Edgardo. Claro. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre Frank y Edgardo para que un ciudadano posterior a la elección, si usted sale electo, siga enamorado de la posibilidad de que Frank sea presidente de la República? ¿Dónde está la diferencia entre uno y otro? Somos realmente personalidades distintas. Cuando hablo personalidades, hablo a la forma de ser de cada quien, para empezar. Tenemos formaciones diferentes. Don Edgardo Araya tiene una formación como abogado, yo tengo una formación que me la ha dado más la calle, la vida. Soy además emprendedor, soy hombre también de empresa, soy comunalista, he trabajado en todos los sectores de la comunalidad costarricense, en mi espacio. Soy una persona a la que nadie me tiene que contar cuál es la situación del trabajador, del obrero. He sido empleado de construcción, he sido empleado de fábrica. Entonces, soy una persona que realmente conoce de vivencia propia cuál es el sentir del pueblo costarricense, que a dónde es que nos está achimando el zapato. Y creemos de verdad generar ese aporte para que ahora sí, con esta amplitud de mente que tenemos para poder generar opciones para el electorado costarricense, en este caso para el electorado Frente Amplista que tiene que decidir, bueno, generar esas opciones necesarias, urgentes, vitales, para que podamos ahora sí, de alguna manera, las clases populares tener opción a llegar al poder en este país. Cuando yo tomo su biografía y la leo, la que aparece en la página oficial de, del partido, usted hace referencia a eso que nos decía antes. Entonces uno podría decir desde cualquier perspectiva de que usted es un reflejo de esa oportunidad que da la democracia a alguien que no es un catedrático, que no es de la universidad, que no tiene un título, pero que ha hecho un gran esfuerzo, que se ha preparado, que es autodidacta y que hoy en día propone su nombre. Pero me llama la atención que ahí mismo usted pone formado en la calle.
¿Qué quiere decir conformado en la calle? Formado con la gente, formado con las vivencias y las experiencias que nos da precisamente la calle. Conocedor de primera mano de qué es lo que está pasando ahí con los de abajo. Porque creo que para poder hablar de soluciones que este país necesita, hay que ser sensible. Y para poder tener esa sensibilidad, uno definitivamente tiene que haber pasado por ahí. Y yo puedo decir, he pasado por ahí, ahí he estado. Vengo desde lo más bajo de la sociedad costarricense y he aprovechado hasta el último momento las oportunidades que este país maravilloso me ha dado. Y yo quiero eso mismo para los jóvenes, para los niños. Quiero generar esas oportunidades. Quiero que se abran esas puertas del conocimiento y las posibilidades a lo que tenemos derecho. Y que de alguna manera, debido a que muchas veces las políticas no son las más acertadas, algunos pasan de lejos de esas oportunidades. En Costa Rica es muy dado utilizar el término comunista o el término neoliberal para asustar a las masas, ¿verdad? Cada quien lo usa de acuerdo a la posición ideológica en que se encuentre. Si usted tuviera que definirse ideológicamente, ¿cómo se define? ¿En qué posición ideológica lo hace? Cuando uno ha trabajado en la sociedad, con la gente de abajo, cuando ha trabajado con la gente trabajadora, cuando ha estado muy de cerca los movimientos sociales, generando iniciativas, generando propuestas, uno no puede considerarse, en mi caso, de otra manera que como un socialista, definitivamente. ¿Y qué quiere decir esto? De que para nosotros es importante el mancomunalismo, la asociatividad, la solidaridad, que todos juntos intentemos salir adelante, de que la colectividad en esto juega un papel fundamental. Porque cuando no se ha tenido ese roce con el pueblo, con la gente, y se hacen propuestas para mejorar las condiciones del pueblo, desde ciertos sectores o grupos de la sociedad que son privilegiados, pues difícilmente estas soluciones, estas propuestas y estas ideas van a alcanzar a toda la sociedad costarricense. Se van a quedar solamente para un grupo que es para el que estoy, de alguna manera, generando propuestas. Aquí estamos generando propuestas desde la llanura. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué te parece si planificamos un menú semanal? Ahorraremos tiempo y dinero. ¡Que sea variado y natural! La mitad de lo que pones en mí deben ser frutas y vegetales. Acompáñame siempre con agua. ¡Mmm, qué rico! ¡Qué bueno comer así! Come siempre variado y natural. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en las librerías Lehman y en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones, la huella en la política.
el candidato Villalta en el 2014 empezó, él se definía como hijo y como parte del comunismo nacional. Después dosificó un poco su posición ideológica en campaña y se presentó como socialista. Al final se presentaba como socialdemócrata. ¿Por qué ese temor de sostener, en este caso usted dice que es socialista, por qué el temor de sostener una posición ideológica dentro de la democracia como el socialismo? ¿Por qué no sostener esas ideas? ¿Será que el costarricense no tiene una visión clara de qué representa el socialismo en Europa y la idea que el Frente Amplio le vende es el socialismo de América Latina, el socialismo del siglo XXI? Porque en Europa el presidente Hollande en Francia es socialista y dentro del régimen democrático y no asusta a ningún costarricense. Pero la cercanía de ustedes en ocasiones en defensa de un régimen como el de Maduro, por decirle algo, en Venezuela, que es un socialismo del siglo XXI, sí asusta a los costarricenses. ¿En cuál línea se orientaría usted esas dos? Mire, Costa Rica en sí mismo ha tomado decisiones muy importantes, principalmente en la segunda mitad del siglo XX, que han sido de corte socialista. Uh-huh. En donde el Partido Comunista jugó un papel fundamental, generando propuestas y además haciendo negociaciones a favor de la gente. Costa Rica ha desarrollado un socialismo a la tica, un socialismo que solo aquí, en Costa Rica, lo hemos desarrollado, no se compara con ninguna otra forma de hacer política, por eso tenemos tantos años de democracia, por eso aquí hemos convivido muchos sectores durante muchísimo tiempo, de manera pacífica y transitoria, sin ningún problema. Obviamente, en algunos momentos generando más para algunos pequeños grupos poderosamente económicos que han dejado en desventaja a muchos allá abajo. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Es una visión muy francesa. Bueno, pero es que... Sí, lo que pasa es que Costa Rica ha sabido convivir. Y nosotros somos parte de este país. ¿Y por qué identificarse tanto con algo que es todo lo contrario, en el caso del Frente Amplio, en el caso suyo, porque sus votaciones lo han sido así, cuando se propone llamar la atención sobre la falta de democracia en Venezuela? Que ese es un socialismo que más bien deprime al socialismo a nivel de América Latina y le quita posibilidades de atención. Porque nosotros lo que hemos sido es respetuosos de los procesos latinoamericanos. Nosotros creemos en la soberanía de los países, así como nosotros queremos que nadie se meta con nuestras decisiones. Uh-huh. En Costa Rica, creemos nosotros no conveniente tratar de andar incidiendo en otros gobiernos. Pero latinoamericanos. Paz, derechos humanos y democracia son fundamentales en la política exterior costarricense. Defender la democracia sería sustancialmente, desde la perspectiva de lo que usted me analizaba hace un rato, defender los principios y los valores de Costa Rica más allá de nuestras fronteras. Somos defensores a ultranza de los derechos humanos. Eso está en la carta ideológica del Partido Frente Amplio como tal. Nosotros también defendemos la soberanía de los países, principalmente la nuestra. Se cometen muchísimas injusticias en otros países latinoamericanos. Hoy, en Colombia, es en donde más periodistas mueren. En México, el periodismo no es abierto. La libertad de prensa Venezuela tiene un precio. Tampoco. Bueno, puede ser que en Venezuela tampoco. También sea más abierto pero en México. No, pero nosotros estamos siendo, en ese sentido, neutrales. Y estamos defendiendo lo nuestro. Y estamos defendiendo nuestra visión. Y no queremos ser injerencistas en otras latitudes. Yo creo que eso es importante. No se trata de sacar ventaja y generar demagogia de lo que los pueblos, porque aquí lo que importa son los pueblos, no los gobernantes. ¿Pero qué define usted por pueblo? La gente, la comunidad en su totalidad. Pero hay diferencias, Fran, sustanciales, o sea, eso no es monolítico, el pueblo no es uno solo, hay lo que pasa es que tenemos diferentes que, visiones, hay diversidad, lo interno, por supuesto, ideológico. Por supuesto. Entonces, hablar de un pueblo así como una masa no es tan correcto a la hora de darse cuenta que hay que involucrar a muchas gentes que pueden pensar diferente al momento de proponer su nombre para una elección nacional. En Venezuela... Si hay vocación de poder, ¿verdad? En Venezuela la Asamblea Nacional la ganó la oposición. 108 diputados. 5 diputados fueron impugnados. 3 de esos 5 fueron instalados. Pero la Asamblea Nacional
con mayoría de oposición, quiso instalar a la fuerza a 3 diputados que estaban impugnados a la fuerza. El comité, la comisión electoral dice, esos están impugnados. O sea, que usted me haga la reflexión de por qué. Precisamente, pero es importante que a la gente le quede claro qué es lo que pasa, porque desgraciadamente se tiende a tergiversar muchísimo la información y eso a mí me duele mucho. Yo creo que es importante que nos informemos muy bien. Hoy hay ataques en redes sociales en todas las direcciones, en todas las direcciones. Y tenemos nosotros que saber discernir muy bien sobre la información que nos está llegando, qué es, cuál es la verdad. Nosotros creemos que la verdad es lo que debe imperar, y no simple y llanamente por lo que ese conglomerado de información que llega de todos los sectores, hablemos desde redes sociales hasta prensa formal, que lo que tienen es a confundir. Entonces, cuando la Asamblea Nacional de Venezuela tiene mayoría electa popularmente por el pueblo, y así fue aceptado, lo que corresponde a la oposición es esperar a que lleguen las elecciones para simplemente organizarse, generar un liderazgo y arrebatarle a Maduro el poder. Pues ya que usted quiere es exactamente lo mismo. No. Por ejemplo, hay un Frente Amplio en Uruguay. Sí, claro. Que es de inspiración y es socialista. Uh-huh. Y tiene también un grupo de gente que es socialdemócrata. Una coalición. Sí. Y el Frente Amplio de Uruguay es crítico de lo que pasa en Venezuela. Inclusive su ex canciller y hoy secretario de Naciones Unidas, el señor Luis Almagro, es crítico. Y a ustedes les cuesta terriblemente ser críticos con sistemas socialistas que golpean la institucionalidad. Hay una toma de todos los poderes en Venezuela, usted lo sabe, eso no se puede ignorar, porque la oposición se retiró en algún momento, sí, pero sigue permeando esa falta de respeto hacia la institucionalidad. Y vuelvo al tema de Costa Rica, usted me hizo una bonita reflexión sobre lo que nosotros fuimos en el comunismo, en el socialismo, en la socialdemocracia, la social cristiana, la incidencia que y cómo hubo una incidencia de todos, claro, esos grupos en la democracia. No, ese es el caso de Venezuela. Vuelvo al tema, ¿no le preocupa a usted? Porque yo leo en las calles que la gente relacione tanto a los candidatos y al partido Frente Amplio con Venezuela. ¿Qué rentabilidad tiene para el Frente Amplio, mire, defender a Venezuela cuando lo que ya están más preocupados en Costa Rica? La relación que se hace por medio de algunos medios malintencionados entre el Frente Amplio y Venezuela no tiene absolutamente nada que ver. Hay grupos muy interesados en acelerar muchísimo las cosas en Venezuela y en otros países. Uh-huh. Eso es lo que está pasando. Cuando yo me dé cuenta de que en Venezuela se va a una elección popular y el presidente Maduro no quiere entregar el poder, ahí sí le voy a decir, hay un problema serio ahí adentro. Cuando ganó la Asamblea Nacional la oposición, no pasó absolutamente nada. Simple y llanamente se instalaron como oposición mayorista ahí, mayoritaria. Nosotros en Costa Rica tenemos una forma muy distinta de hacer las cosas, pero es que tenemos una gran ventaja, que nosotros no tenemos grandes riquezas minerales, y cuando hemos tenido que defenderlas como pueblo, como en el caso de Cruzitas, pues se ha salido a defender sin miedo y a tiempo, para que no se hagan estas explotaciones a favor de algunos grupos que lo único que vienen a generar es riqueza y a hacer daños al medio ambiente. Pues vamos a Franca Macho. Venezuela tiene una gran bendición, pero que a la misma vez es su peor maldición, y se llama petróleo negro. Ahora, volvamos a Franca Macho. A mí en ocasiones me toca ser maleducadamente sincero aquí en el programa. Uh-huh. Y lo hago con gusto porque es mi trabajo. Usted es prácticamente un desconocido ante la opinión pública. Y no solo usted, la mayoría de los diputados, de los 57, habrán 5 o 6 que son muy reconocidos, pero que tienen una vigencia de 30 años en la política nacional y claro, mandaría la parada que no los conozcan. Y usted, digamos que es atrevido, propone su nombre como precandidato, y es posible que ahora la gente lo empiece a reconocer más. Pero, ¿cuáles son los 3 o 5 pilares sustanciales sobre los cuales usted podría promover desde ya? Pues tiene que ser un link, como dicen los jóvenes hoy, entre esta precampaña y la nacional, en la que usted quiere impactar al costarricense sobre los grandes problemas nacionales. ¿Cuáles serían esos 3 o 5 temas que serían la base sustancial, las columnas verticales del movimiento
de Frank Camacho. Mire, le voy a hablar de cuatro de manera concreta. No estamos en política para venir a inventar el agua tibia. Y como le decía al principio, tampoco para inventarnos un discurso demagógico que tienda a confundir a la ciudadanía. Y usted lo dijo, hay que ser sinceros. Tenemos que hablar con sinceridad. Uno cuando toma la decisión de dar ese paso de intentar representar un partido como el Frente Amplio, que es un partido responsable, que es un partido que se ha comprometido con las clases sociales de este país, es porque definitivamente queremos trabajar por el progreso de este pueblo maravilloso. Cuatro ejes fundamentales, y se las voy a resumir fácil, dos ministerios y dos instituciones autónomas que tenemos que fortalecer en este país, que hemos denominado las cuatro locomotoras del desarrollo, que se van a encargar de jalar el resto de vagones de la institucionalidad nacional. Uno es el Ministerio de Educación Pública, cerca del 8% del presupuesto nacional. La infraestructura en educación a lo largo y ancho del país, manejando el presupuesto del FES de las universidades nacionales. Tenemos que llevar este ministerio a la excelencia, necesitamos los mejores profesionales. ¿Cómo hacerlo en un ministerio anquilosado, con gente que ha perdido la visión, muy gremial a veces, más metido en política y en beneficios particulares que en la vocación de la formación de nuevos ciudadanos? ¿Cómo hacerlo? Poniendo ahí a las mejores personas, no poniendo apellidos, no poniendo abolengo y no poniendo gente que solamente quiere ir a figurar, sino gente comprometida con la educación costarricense. ¿Pero poniéndolos dónde? Poniéndolos en la dirección, en el ministerio, como ministros, como viceministros. Sí, un presidente, si usted fuera presidente, puede nombrar a dos o tres. Claro, incidiendo en las juntas de educación, todo eso se mantiene. Por ejemplo, presentamos un proyecto de ley para que las juntas de educación ya no tengan esa forma de nombramiento político que hay en este momento. ¿Por qué político? Porque la semana pasada había una crítica fuerte en relación a la poca ejecución presupuestaria en función de la infraestructura. Un montón de dinero guardado. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se nombran las juntas de educación? ¿Verdad? Y los costarricenses que nos ven saben, porque muchos tienen hijos, hijas en las escuelas y colegios, y de vez en cuando se dan cuenta que piden algunos nombres para ternas. Se hacen las ternas, las hace el director, las manda a la municipalidad para que estas ternas sean aprobadas y vuelvan a la escuela o al colegio o a la institución. La cabeza de eso generalmente es el director. Desgraciadamente hay mucha corrupción. Y entonces se presta para el manejo de esa junta de educación. ¿Quiénes tienen que nombrar esa junta? La tienen que nombrar una asamblea de padres de familia, en los colegios y en las escuelas. Gente comprometida, porque ahí están sus hijos. Ellos quieren lo mejor para sus hijos. Entonces se van a comprometer a nombrar esta junta sin que tenga que ir a una municipalidad para que se genere esta terna. ¿Por qué tiene que ir a las municipalidades? ¿Cuál es la razón de eso? Para que ahí se politice y se puedan escoger los nombres y decir, no, esto no estamos de acuerdo, queremos estos tres. ¿Quién no ha visto a muchísimos maestros y profesores? Y hay que decirlo sinceramente, en las juntas receptoras de votos con partidos determinados, generando ese servilismo, ese clientelismo. En Alemania la socialdemocracia y el socialismo han estado de acuerdo con la educación dual. Aquí ustedes se han opuesto a la educación dual. Pero aquí en Costa Rica existe educación dual. Sí. O sea, lo que pasa es que no tenemos que venir a inventar el agua tibia. En Costa Rica ya existe. Lo que hay que hacer es mejorarla. Pero no llevando a nuestros niños, que todavía son niños de 15 años, a una fábrica en donde no existe responsabilidad. Fíjate que estuvimos en España viendo algunos modelos de educación dual, y eso es a partir de los 18 años. Perfecto, no tengo ningún problema con que a partir de los 18 años los muchachos puedan ingresar a una fábrica determinada, o a un taller determinado, o a un restaurante, a un hotel. Ya ¿verdad? Son universitarios, 18 años son bueno, universitarios. Bueno, pero eso es educación dual también, ¿verdad? Y entonces no se está poniendo en riesgo para nada, y no violentamos también en ningún punto nuestro código de trabajo, que para mí es fundamental. O sea, no podemos nosotros estar enarbolando una bandera como la del Código de Trabajo, pero por otro lado, con una ley determinada, poner a los niños a trabajar desde los 15 años. O sea, por favor, o sea, y estaría, una cosa o la otra. ¿Estaría usted siendo, digamos, con un pensamiento ideológico muy afín a los sindicatos en educación, sería usted firme en llamar la atención sobre la falta de la calidad, la falta de compromiso, por supuesto, que hay en educación? Absoluta. Es que los sindicatos existen para defender los derechos de los trabajadores. Yo no he visto un sindicato que defienda la ineficiencia, que defienda la vagabundería.
Y si yo, eso, yo sí he visto muchos aquí. Bueno, a eso los vamos a enfrentar. ¿Verdad? Pero los sindicatos están para defender los derechos de los trabajadores. Y con el Frente Amplio tienen que estar seguros y pueden estar absolutamente seguros de que sus derechos serán resguardados absolutamente. Disfruta el Volcán Arenal, todo incluido, solo en Montaña de Fuego Resort and Spa. La magnífica sensación de aventurarse, comer delicioso y tomar lo que querás y cuando querás. Vivilo ahora con los paquetes especiales desde $75 por persona. Y es que de lo único que te tenés que preocupar es de descansar y desconectarte de la rutina diaria. No lo pensés más, reservá ya. Llama al 2479-1220 o en www.montanadefuego.com. Pregunta por las super promociones de temporada. Aplican restricciones. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y palabras, charlas de café que la involucran en el acontecer, en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, la superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales. Con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en las librerías Lehman y en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones. La huella en la política. ¿Cuál otro ministerio sería el otro? Pues mejor de dos ministerios. Claro, que la base. Cuando hablamos del MEP, hablamos de educación fundamental. Hablamos de otro ministerio, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Pues hizo un proyecto ahí para acabar con los consejos. Bueno, lo que pasa es que hoy día están quedándole debiendo a este país los consejos que ya se han vuelto islas jurídicas en sí mismas. El CONAVI, 2.400 millones de dólares en empréstitos hay ahí. ¿Y a dónde están? O sea, ¿por qué no se ejecutan esos recursos? 400 mil millones de colones para conservación vial. Simplemente se parten dos, a una empresa a la mitad, a otra empresa a la mitad. La conservación vial de este país. Y los costarricenses no sentimos el efecto, el impacto que se genera con estas contrataciones. Por Dios, y nos estamos ahogando en el área metropolitana. Ya no cabemos, aquí no cabe un carro más. Y el Ministerio de Transportes tiene que ver con movilidad, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con seguridad vial, tiene que ver con transporte aéreo. El presidente Solís había dicho que se iba a volar las cinco hermanitas perversas, era, ¿verdad? Mire, lo que pasa es que presentaron un proyecto muy malo, muy grande y muy malo, el INI. Nosotros presentamos un proyecto sumamente práctico y sencillo. Deróguense estos entes, estos órganos de desconcentración máxima, que como le digo son islas jurídicas que en sí mismas se autogobiernan y no dejan que nada pase. Okay, un ministro lo que tiene es una silla. Le devuelve el poder al ministro usted y lo hace director de sector. Por supuesto, okay. Por supuesto. Y cuando un ministro dirige un sector, dirige lo público y orienta lo privado, porque así funciona la planificación. Se tienen que generar direcciones dentro del ministerio, las cuales tienen
que reportar al ministro. ¿Qué piensa usted de las concesiones y de las APP cuando es obvio que, aunque usted haga esa reorganización, el dinero va a escasear en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes? ¿Cómo salir de todos los problemas de infraestructura que hay en el país, haciendo a un lado las concesiones que hasta en China, país comunista, ha funcionado perfectamente, en los países socialistas funcionan las concesiones? ¿Se podrá retomar eso? Mire, el espejismo de las concesiones realmente no solo en Costa Rica se ha venido sufriendo, en Europa han quebrado muchas carreteras concesionadas por las que hoy no pasa nadie, simple y llanamente porque quebraron. No fueron negocios rentables para nada, y ahí el Estado está pagando las deudas que se tuvieron que adquirir para esa obra pública. O sea, porque eso pasa con las concesiones: una empresa viene y si el negocio no funciona, simplemente se va y le deja la deuda al gobierno. Al final de cuentas es una obra pública, o sea, y eso está pasando. El tema es que aquí en Costa Rica las concesiones se han manejado sumamente mal. O sea, veamos el ejemplo de la Ruta 27. Por Dios, esa carretera hace rato se pagó y seguimos pagando un peaje sumamente oneroso, en donde hay cuando tenemos Federico problemas. Federico Villalobos, que dice que eso es falso. Mire, que hablar de que esa ruta está pagada, eso es falso. ¿Verdad? En economía y en infraestructura, muchacho. No, yo conozco a Federico Villalobos. Dice que él trabaja en banco. Él es el encargado de banca de inversión del Instituto Nacional de Seguros. Que eso que se ha pagado. No, por supuesto que ya la ruta 27 se pagó con los precios. Uh-huh. Es más, aquí vino Autopistas del Sol, hizo su negocio y vendió y se fue, y ahora dejó a Global Vía. Ese es otro problema que tienen las concesiones: nunca sabes quién es el dueño. O sea, se pueden hacer negocios privados con la infraestructura pública, por Dios, sin dejarle un ápice de ampliación a la carretera. O sea, simple y llanamente, no quiero más la concesión, o ya me gané la plata, o últimamente perdí, mejor te la vendo y yo me voy. O sea, yo creo que ha habido un mal manejo del tema de las concesiones, y han estado, desgraciadamente, envueltas en una gran corrupción. 34 millones de dólares se les devolvieron a OAS. ¿Pero serán las concesiones o serán las constructoras, o será el tema de cómo el MOM maneja la situación? Porque estamos viendo en estos días ese desfase de 80 metros entre una carretera 32 y el puerto de APM Terminals, con un costo de 14 millones de dólares, a sabiendas de que eso no iba a coincidir. Bueno, y eso la llamada pifia. Una pifia es cuando uno falla sin querer. Fíjese que ese ejemplo. Y eso que es del MOP. Fíjese que ese ejemplo que usted pone fortalece mi tesis de que eso hay que desaparecerlo. El CONAVI, ¿cómo es posible que el CONAVI tenga una pifia de 80 metros que cuesta 14 millones de dólares, en donde dicen las autoridades que no, que de todas maneras el costo adicional que eso tiene ya estaba contemplado en el proyecto total? O sea, ya estaba contemplado el chorizo, ya estaba contemplado la extensión del presupuesto para poder asignárselo a la empresa o al consorcio que está ahí. Yo he dicho, ¿por qué los profesionales en ingeniería, en diseño de vías en este país no levantan la voz y dicen, puña, eso no es culpa nuestra? No es culpa nuestra, como profesionales nosotros, o sea, no cometimos el error. Porque mire, le voy a decir una cosa, puede ser que a donde llega la carretera sea el mejor piso, realmente, porque acuérdese que eso es un humedal, y que a donde llegó el puerto es el mejor piso marino que hay ahí, una plataforma rocosa en donde se pudo sentar, y efectivamente había que generar el desvío, ¿verdad? Y técnicamente había que hacerlo así. Pero no que digan que porque tenían ya el CETENA con la trochilla que hicieron para iniciar los proyectos, con esa misma licitaron, sabiendo que tenían ese desfase, pero que estaba dentro del presupuesto. O sea, yo creo que ya los costarricenses no estamos para que nos vean la cara de tontos. ¿Y qué obras le daría usted prioridad en infraestructura? En infraestructura, yo creo que lo que fundamentalmente tenemos que iniciar es el tema de movilidad, transporte público. Necesitamos movernos en el área metropolitana. Ya estamos asfixiados. Necesitamos que esto de alguna manera se resuelva. Las alianzas públicas privadas, ese es un modelo que en este país no se ha experimentado, y necesitamos realmente poder generar una iniciativa. Es casi que lo mismo que concesiones. Ya ve, solo que el otro nombre está prostituido. No es lo mismo, porque ahí el gobierno mantiene la mayoría de las acciones, no solo dueño del inmueble, sino que además en la inversión, el gobierno mantiene cerca del 51-52% de las acciones, o sea, controla. El gobierno controla. El gobierno no entrega un cheque en blanco a una empresa para que haga lo que quiera. Otras dos alternativas, me hablaba usted de dos instituciones autónomas que a usted le gustaría también que cambiaran, menos que poco tiempo. Educación, Ministerio de Transportes, Movilidad, Infraestructura, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, accesos,
en áreas rurales que son fundamentales para el desarrollo de estos sectores, ¿verdad? En cuanto a agricultura y diferentes iniciativas, y en el área metropolitana todo lo que tiene que ver con movilidad. La otra, Caja Costarricense del Seguro Social, la salud de este país. O sea, nosotros necesitamos definitivamente generar eficiencia en esta institución. ¿Y cómo lo haría usted como presidente cuando es una institución autónoma, descentralizada política y administrativamente, y solo tiene 3 miembros de 9 en una junta directiva? ¿Cómo lo haría usted? Bueno, nosotros tenemos que tratar de incidir, precisamente para eso vamos a hacer gobierno. O sea, porque si yo le digo que voy a hacer gobierno para que las cosas sigan igual, entonces mejor recojo mis cosas y voy para mi casa. Por supuesto que nosotros apostamos a lograr incidir en estas instituciones políticamente. Tenemos que generar estas iniciativas para poder hacer los cambios necesarios. ¿Cuál es la mayor fuerza que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social? De sus asegurados. Sus asegurados, que andan hoy en cerca de 1.5 millones de personas, más o menos, que en este momento son los dueños de la institución realmente. Bueno, tenemos que incidir con toda esta masa de asegurados para generar estos cambios. ¿Qué pasa en la caja? En la caja es que se están tomando las decisiones aquí en oficinas centrales. Desde aquí se toman todas las decisiones a todo nivel: compra de medicinas, compra de equipo, construcción de edificios. Pero usted, como presidente, no podría hacer nada en eso. Es una institución autónoma, descentralizada, política. Bueno, tenemos que incidir y tenemos que generar los proyectos que haya que presentar a la Asamblea Legislativa. Más en el Ejecutivo, en los ministerios, en otras instituciones autónomas donde sí tiene incidencia política. Sí, pero no podemos dejar la salud de lado. Perdón, pero yo creo que eso es un tema neurálgico fundamental en el desarrollo de este país. ¿Y cómo haría la relación donde si usted tendría derecho a escoger a un ministro de salud, que sería el rector del sector salud? ¿Cómo haría la relación con la Caja Costarricense de Seguro Social, que ahí sí usted podría incidir? ¿Y cómo haría para obligar a la Caja a respetar las normas que salen del Ministerio de Salud como rector? Bueno, mire, en este tema eso se está respetando en este caso. O sea, el Ministerio de Salud es el regente en materia de salud en este país. Y la Caja Costarricense está dentro de toda esta legislación, o sea, está cumpliendo. O sea, cuando usted hace un hospital, cuando hace un EVAIS, tiene que cumplir con la normativa vigente por el Ministerio de Salud para poder operar, si no, no opera. O sea, son dos instituciones que van de la mano en cuanto a la salud, pero que sus funciones son distintas. Yo creo que aquí no tenemos que enredar las cosas. La Caja es una institución autónoma y el Ministerio es un ministerio que, por cierto, hoy está muy debilitado y tenemos que fortalecerlo en algunas áreas. Pero la Caja Costarricense del Seguro Social, que impacta directamente al bolsillo de los costarricenses y las costarricenses, porque estamos pagando para poder tener un buen servicio, bueno, es una institución que tenemos que mejorar. Definitivamente tenemos que generar una institución eficiente a partir de lo que tenemos. ¿Y la otra autónoma de lo que me tenemos? Dijo. La otra autónoma es el ICE, estratégica en el desarrollo energético ahí de este país. Ahí sí tiene incidencia política, porque ahí solo tiene descentralización administrativa. Ahí sí usted escogería miembros de la junta directiva, escogería. Bueno, fíjese que los miembros de la junta, directiva, ¿cómo incidiría en el ICE? Los miembros de la junta directiva del ICE no los escoge el presidente. Fíjese que la forma de elección de los miembros de la junta directiva del ICE es diferente. Cada 6 años se le vence el nombramiento a un miembro de la junta directiva del ICE y entonces tiene que salir a concurso. Claro, sí, si hay un gobierno corrupto, por supuesto que llega, el gobierno. En el momento que usted llega, habrán 2 o 3 que se les vence y usted podrá incidir en ese nombramiento. No pueden haber 2 o 3 porque se vence cada 6 años. Entonces, este año se venció uno, el siguiente año se venció el otro, el siguiente año se venció el otro. En cuatro años usted va a tener la posibilidad. Ya me voy y ya no tuve incidencia. ¿Y el presidente ejecutivo de la junta lo escoge usted? ¿Cómo incidiría en el ICE? El ICE es una institución que está sumamente motivada. La parte de electricidad en el ICE está sumamente organizada. Tiene profesionales maravillosos de primerísima línea que más bien están para aportar no solo al ICE, sino a otras instituciones en este país. Lo digo porque los conozco, porque he estado muy de cerca con ellos y porque sé la calidad de personas y el compromiso que esgrimen sobre la institución, y no sobre la institución, sino el amor que le tienen a este país y lo que defiende la institución. Tenemos la otra parte que está en competencia, que son las telecomunicaciones, en donde tenemos definitivamente que generar esa eficiencia para que esta otra
que es la parte de telecomunicaciones, no se nos quede atrás. Recuerde que han habido leyes de implementación del TLC que han generado superintendencias que desgraciadamente más bien se han vuelto como enemigas del ICE para poder hacer que la competencia realmente pueda crecer. Usted sabe que la SUTEL considera al ICE como la empresa más que incide más en el territorio, o sea, en Costa Rica. Uh-huh. Y a las otras dos no las considera así, entonces amarra al ICE para que las otras puedan desarrollar, pero las otras tienen incidencia a nivel mundial. Y resulta que entonces la SUTEL dice, no, usted es el más fuerte en el territorio, entonces se sostiene para que crezcan las otras dos. Pero resulta que las otras dos tienen incidencia a nivel mundial donde el ICE no tiene uh-huh. ni siquiera un teléfono celular instalado. Entonces vea las injusticias que se cometen con nuestras instituciones, las cuales vamos a defender definitivamente porque significan progreso para nuestra gente, mejores posibilidades para mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses, porque la intención en el fondo del buen manejo de esta institucionalidad es que el gobierno se comprometa con todas estas instituciones a mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses. Salario público, ya se nos fue el programa. La Constitución en su título 5, Derechos y Garantías Sociales, en el artículo 57, dispone que en Costa Rica el salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. Este precepto debería ser respetado en lo público y en lo privado, pero sobre todo en lo público. Desde el sector público se generan las desigualdades más grandes en salario, y cuando hablamos de la necesidad de buscar la igualdad, y usted como socialista comprende mejor que yo seguramente el tema, ¿cómo buscar que este precepto constitucional sea respetado en las instituciones públicas, autónomas y en los ministerios, donde hay excesos, donde hay dos Costa Ricas, una que gana mucho dinero, otra que gana poco dinero, y promovemos la desigualdad desde el Estado? Mire, fíjese que sobre eso, como decimos popularmente ahí en la cucaracha del huarco, hay mucha tela uh-huh. que cortar. Uh-huh. Eso decimos de frontera a frontera. La desigualdad en los salarios del sector público es cierta, pero hacia la baja, no hacia la alta. O sea, la gente de verdad cree, y la opinión pública cree, que los funcionarios públicos de ese país están haciendo ricos y están haciendo clavos de oro con la información que le está llegando. Hay funcionarios de casta política, uh-huh. que sí es cierto, que tienen salarios muy altos, que han sido puestos ahí políticamente y beneficiados con algunas condiciones especiales, por lo cual hoy estamos nosotros desde el Frente Amplio incidiendo con proyectos de ley para que estas castas políticas en las instituciones y en los ministerios tengan un tope en esos salarios, porque definitivamente ha sido un descaro. Le voy a decir un ejemplo. Hemos estado luchando en contra de la corrupción del Infocop. Uh-huh. ¿Sabe cuánto se ganó este señor? Y voy a decir nombres, Freddy González, en los últimos 3 meses en el Infocop como secretario ejecutivo. 25 millones de colones con papeles certificados de la caja en la mano. Hay salarios que le llegaron a los 14 millones de colones. O sea, vea lo que le estoy diciendo, casta política. Mientras abajo los funcionarios están viviendo con salarios mínimos, porque el Estado no paga abajo más del salario mínimo. El Estado no le está pagando a ningún conserje más del salario mínimo, excepto personas que tengan anualidades. Ahora, que son un derecho ganado en convenciones colectivas. Un derecho ganado. O sea, pero cuando hablamos de derechos, no podemos hablar de abusos o cosas distintas. El artículo 11 de la Constitución uh-huh. también habla de que debe ser sometida a procedimientos de evaluación de resultados y rendición de cuentas. Y ustedes han sido opuestos en el Frente Amplio a esa rendición de cuentas y a esa evaluación de resultados en el sector público para darle validez a las anualidades. Fíjese que está equivocado, eso está bien, eso lo que dice ahí está bien. Me refiero a que está equivocado con la percepción que tiene de lo que el Frente Amplio quiere. Nosotros queremos evaluar bien a los trabajadores, queremos uh-huh. que ganen un salario justo, queremos que no hayan abusos en los salarios en el sector público, ¿verdad? Queremos ser justos, queremos ser evaluadores del rendimiento, de la eficiencia, uh-huh. de quien sea eficiente y sea bueno, sea quien tenga ese trabajo, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a ir ni con clientelismo, ni con servilismo, ni a darle trabajo a pegabanderas, ni a darle trabajo al primer oportunista que se nos pegue en una campaña política para que logre acomodarse en el sector público desprestigiando el trabajo de las instituciones. Porque fíjese que hoy día
una persona que esté en una ventanilla atendiendo público en cualquier institución de este país, de ahí es el enemigo número uno de todo el montón que están afuera tratando de recibir el servicio. Mire usted qué manera más fea de trabajar todos los días, saber que uno va a trabajar a una ventanilla, porque desgraciadamente los medios de comunicación en algunos sectores muy poderosos se han encargado de decir que es que el déficit fiscal de este país es culpa de ese que está en la ventanilla al otro lado, que se está robando el salario. O sea, por Dios, no hay excesos, nosotros tenemos que apostar a llevar al servidor público a una condición de dignidad. Para que su trabajo sea respetado y sea reconocido y sea remunerado como tiene que ser. Pero si nosotros pasamos al otro lado de la puerta y nos vamos al sector privado, por Dios, ahí tenemos salarios de hambre. Se nos fue el tiempo. Ahí tenemos salarios de hambre y nosotros estamos impulsando fuertemente la inspección laboral, que es un proyecto que doña Patricia Mora ha estado, pero con uñas y dientes, tratando de sacar en la Asamblea Legislativa para que un inspector de trabajo no llegue a hacer un trabajo testimonial a donde están explotando a cientos de trabajadores, sino que realmente pueda generar desde ahí una sanción administrativa. Se nos fue el tiempo, pero lástima, porque quería tocar ese tema de cómo lograr la relación. Hay muchas más horas en el sector privado. Y podemos volver. Claro, el sector privado que es tan recio al Frente Amplio, yo creo que es todo un tema. Bueno, agradecerle a don Fran Camacho la presencia aquí en Noches sin Tregua. Esperamos la otra semana lograr tener a quien es el otro contendiente, don Edgardo Araya. Y a usted lo espero de hoy en 8 días con su compromiso con la política con P mayúscula. Buenas noches. Muchas gracias.